Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañáis. Hoy, desde Som Salud Mental 360, vamos a dar la bienvenida al webinar Vivir con un trastorno obsesivo-compulsivo. Este es un encuentro digital en el que vamos a hablar de cómo se manifiesta el TOC en las diferentes etapas de la vida y de su impacto en el día a día de la persona que lo sufre. Haremos diferentes propuestas hoy. Yo, en primer lugar, soy Lucía Pérez, psicóloga clínica del Servicio de Atención Domiciliaria llamado Adi Delta, que pertenece al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, y seré la moderadora. Como os decía, hoy hablaremos del TOC, del impacto que el trastorno tiene en la persona que lo sufre y en su entorno más cercano, y de distintas propuestas a nivel de tratamiento y de terapias. Agradezco a la organización haberme dejado formar parte de este webinar y a todos los asistentes que nos estáis siguiendo desde distintos lugares de España. Hoy contaremos con la presencia de tres ponentes. En primer lugar, la doctora Blanca García-Delgar, que es psiquiatra infantil y juvenil del Hospital Clínic de Barcelona. Y ella, por su parte, nos va a hablar del TOC en la infancia y en la adolescencia y de las intervenciones terapéuticas para esta franja de edad. Y al final nos aportará algunas recomendaciones. En segundo lugar, participará la doctora Nuria Jaurrieta, que es psicóloga y coordinadora de la Unidad Integral de Recuperación de los TCA de Hospital Sagrat Cor y el Hospital Universitario de Bellvitge. Ella va a hablarnos de la presentación del TOC en la franja de la edad adulta. También nos hablará de las intervenciones, ¿no?, a nivel de tratamiento para esta franja de edad y nos aportará pautas para el tratamiento. Y en último lugar participará Sandra Jiménez Bauló, que es una persona afectada por trastorno obsesivo-compulsivo y es también vocal en comunicación en la Asociación TOC de Cataluña. Ella nos va a hablar de su perspectiva en primera persona, nos hablará de los síntomas y del impacto que el trastorno obsesivo-compulsivo ha tenido en su vida, así como de su proceso personal de recuperación y de tratamiento. Una vez los ponentes hayan finalizado sus respectivas exposiciones, vamos a abrir un espacio de debate en el que se podrán hacer preguntas y comentarios. Os animo a todos los que nos estáis viendo a que podáis ser parte activa de este webinar y para ello lo que tendréis que hacer es mandar en el chat las preguntas o las aportaciones y podéis indicar a qué ponente queréis dirigir vuestros comentarios. Yo por mi parte, ahora voy a empezar con una breve presentación para encuadrar el tema y ya iré dando paso a los diferentes ponentes. Voy a compartir la pantalla. ¿Qué es el trastorno obsesivo-compulsivo? El trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno de salud mental que se caracteriza por dos fenómenos interrelacionados. En primer lugar, las obsesiones, que se entienden como pensamientos, imágenes o impulsos que la persona vive de forma intrusiva, pensamientos, imágenes o impulsos que se presentan de forma repetitiva, intrusiva, esto es que la persona no quiere tenerlos, y que generan ansiedad o malestar. En segundo lugar, las compulsiones, o también conocidas como rituales, son esas conductas o actos mentales que la persona hace en respuesta a una obsesión y que normalmente se llevan a cabo para reducir el malestar que esas obsesiones han generado. Os pongo algunos ejemplos para que podáis entender más. A nivel de pensamientos obsesivos, podemos hablar de pensamientos de que algo está sucio o contaminado, pensamientos relacionados con la necesidad de colocar un objeto en un lugar o de que las cosas estén puestas de forma simétrica, pensamientos sobre duda de haber hecho algo o no. Y por otro lado, a nivel de conductas ritualizadas, ¿no?, de compulsiones, pues serían las acciones de lavar o limpiar, contar, ordenar, a veces repetir frases o rezar. Como vemos, puede haber cierta relación entre estas dos dimensiones. Puede parecer, ¿no?, muy evidente que si tenemos un pensamiento obsesivo de suciedad o de contaminación, la persona puede llevar a cabo un ritual de limpiar o desinfectar, pero no siempre tiene por qué haber este paralelismo. Y sabemos que un individuo con trastorno obsesivo-compulsivo tendrá seguramente varias dimensiones de estos pensamientos. En esta diapositiva, que ya habéis visto por este pequeño descuadre, aquí se habla del ciclo TOC, ¿vale? Esto es lo que acaba explicando cómo se configura el trastorno obsesivo-compulsivo. Como veis, en la casilla de arriba tenemos el pensamiento obsesivo, ¿no? Aparece este pensamiento, que como os he dicho, es un pensamiento intrusivo, repetitivo, que molesta y causa malestar, ¿no? Como veis aquí, aparece que genera ansiedad. Y es ante esta ansiedad que la persona suele llevar a cabo el ritual o la compulsión, que es este acto, ¿no? Cuando la persona hace el ritual o la compulsión, es común que la ansiedad que experimenta baje en ese momento. Pero ese alivio es temporal, porque es fácil que rápidamente vuelvan a aparecer otros pensamientos obsesivos. Poniendo un ejemplo, podría ser que la persona tenga un pensamiento obsesivo de suciedad, o de contaminación ante el cual va experimentando ansiedad o malestar. Entonces lleva a cabo el comportamiento de limpiarse las manos o desinfectarse, por ejemplo, con el alcohol hidroalcohólico, y en ese momento la ansiedad se reduce, pero fácilmente esas opciones volverán a aparecer. Esto es muy importante porque para hacer un diagnóstico del TOC no sirve solo tener algún pensamiento obsesivo o alguna manía o ritual. Todos a lo largo de nuestra vida puede que tengamos algún pensamiento repetitivo que nos molesta o la típica canción que se nos queda pegada, así como que todos podemos tener alguna vez algún ritual. Esto no quiere decir que tengamos un trastorno obsesivo compulsivo. Para hablar de un trastorno obsesivo compulsivo tenemos que tener ese ciclo configurado y tenemos que entender que las obsesiones y las compulsiones han de ser frecuentes, han de ocupar una gran cantidad de tiempo en nuestro día, han de generarnos emociones desagradables y en general causarnos un malestar significativo. Es decir, para hacer un diagnóstico de TOC, este trastorno tiene que dificultar nuestra adaptación y nuestra funcionalidad. Respecto a la epidemiología, sabemos que el TOC, bueno, hay distintos datos. Los estudios sitúan entre un 1 y un 2% de la población tendrá TOC y se considera que más o menos tiene la misma prevalencia entre los dos sexos, entre hombres y mujeres. Sabemos que es un trastorno que se inicia habitualmente en la infancia o la adolescencia o en los primeros años de la vida adulta. A veces se sitúa en la edad media, alrededor de los 19-20 años, y otros estudios hablan de dos picos de aparición, uno más en la infancia y adolescencia y otro ya en adultos jóvenes. Y sabemos también que los hombres tienen una edad de inicio más temprana. Respecto a la comorbilidad quiere decir cuando el TOC se acompaña de otros trastornos de salud mental. Sabemos que el TOC se asocia con mucha frecuencia a otros trastornos de ansiedad, así como a la depresión mayor, y también se puede asociar al trastorno por uso de sustancias. Con respecto al tratamiento, es importante saber que el TOC, si no se trata, tiende a cronificarse a lo largo del tiempo. Por eso es importante que sepamos que hay tratamientos psicológicos y farmacológicos que permiten que los síntomas se reduzcan o que incluso desaparezcan y puedan permitir que la persona esté totalmente adaptada en su día a día. En el caso del TOC leve moderado, el tratamiento recomendado es el tratamiento psicológico. En este caso, la psicoterapia cognitivo-conductual, que se compone de dos elementos clave, que son la exposición con prevención de respuesta y la reestructuración cognitiva. A grandes rasgos, la exposición con prevención de respuesta consistiría en, recordando el ciclo que os he explicado, ¿no? Cuando aparece ese pensamiento obsesivo, me expongo a la ansiedad que me aparece y evito hacer ese ritual o esa compulsión. Es decir, no llevo a cabo la conducta ritualizada. Y la reestructuración cognitiva tiene que ver con ir modulando alguna serie de creencias que se han ido creando a lo largo del tiempo. En el caso del TOC moderado grave, lo que se recomienda es la medicación y también combinarla con el tratamiento psicológico. Como aspectos muy importantes para el tratamiento del TOC, sabemos que la detección precoz es fundamental, porque es la que nos permite empezar a intervenir cuanto antes. Es muy importante en el trastorno obsesivo-compulsivo poder hacer un tratamiento lo antes posible, porque el hecho de habituarse a los pensamientos obsesivos y a los rituales hace que se vayan desarrollando este tipo de creencias más distorsionadas. También es muy importante dotar, más allá del tratamiento psicológico básico que os he comentado, poder dotar a la persona de estrategias de manejo de la ansiedad. Al final, poder realizar el tratamiento de exposición con prevención de respuesta es fácil que genere también esa sensación de ansiedad que comentábamos y que la persona pueda tener un arsenal de técnicas para manejar esa ansiedad es algo muy valioso. Y en último lugar también la importancia de implicar a la familia y de poder hacer intervenciones en domicilio. Sabemos que el TOC puede influir en la dinámica y en el ambiente familiar de la misma forma que la dinámica y el ambiente familiar pueden influenciar en el TOC. Por eso es muy importante la participación y la colaboración de la familia. Yo desde mi experiencia personal que he podido trabajar en domicilio, considero que es muy valioso poder hacer intervenciones desde casa para poder ver bien lo que le ocurre al paciente, poder implementar en su entorno natural, allí donde él hace esos rituales, poder implementar ahí el tratamiento y sobre todo también porque nos permite realmente hacer que la familia del paciente sea un coterapeuta, un verdadero colaborador en el tratamiento. Por mi parte, termino la presentación y voy a dar paso ya sin más dilación a la primera ponente, que es la doctora Blanca García-Delgar, psiquiatra infantil y juvenil del Hospital Clínic de Barcelona. Buenas tardes, Blanca. Hola Lucía, gracias por la introducción. Voy a compartir también mi presentación, así que empiezo. Bueno, gracias por la invitación y por la presentación, bueno, introducción que ha hecho Lucía sobre el TOC. Como comentabais, yo soy psiquiatra infanto-juvenil y voy a centrarme pues, en dar algún pequeño detalle de cómo se presenta el TOC en la infancia, cuándo preocuparnos, cuándo no preocuparnos, cómo tratarlo y cómo poder ayudar al final a que más niños y adolescentes controlen los síntomas y tengan una vida pues, lo más normalizada posible. Para empezar, he puesto la imagen esta de empezar la casa por el tejado porque ya empiezo avanzando las conclusiones de mi presentación, que son: 1. El TOC infantil existe. 2. Para la mayoría de niños y niñas, adolescentes, los tratamientos actuales ya son eficaces. Y que la prioridad para mí y para el equipo con el que trabajo es cómo hacer que estos tratamientos que ya tenemos y que sabemos que funcionan lleguen a más niños y niñas y adolescentes. Entonces, como comentaba ahora Lucía, ¿no? El TOC tiene dos momentos en la vida en que es más probable que aparezca, que se inicie. El primer pico es alrededor de los 13 años y el segundo pico hacia los 25. Sabéis que los psiquiatras infantojuveniles atendemos a pacientes entre los 6 y los 18, con lo cual nosotros seríamos los encargados de atender a las personas que inician el TOC en este primer pico de aparición de síntomas. La pregunta, ¿no? Es si el TOC aparece al inicio de la adolescencia, ¿por qué la mayoría de personas no saben que el TOC puede presentarse en los niños? Yo os diría de que uno de los motivos es porque muchas veces confundimos algunos síntomas TOC, que como decía Lucía, ¿no? Son normales en la población general, ¿no? Que todos, todas podemos tener, y que los niños, sobre todo hacia los 4 o 5 años, pueden presentar, y el TOC. Es importante eso, pues, diferenciar y no confundir qué son síntomas de TOC de que es tener un TOC. Entonces, he puesto estas fotos, ¿no? Para recordar que, como decía ahora Lucía, la diferencia principal es la vivencia, ¿no? de estos síntomas. En la primera foto no vemos la cara, ¿no? Pero vemos un niño pequeñito, parece un momento de juego, alineando juguetes, ¿no? Que podría parecer una conducta compulsiva de orden, ¿no? En la segunda foto vemos un niño que está desesperado y parece que llora, ¿no? Que no se lo está pasando bien. Pues esta es la diferencia principal, ¿no? De que el síntoma puede ser muy parecido, alguien puede presentar pues una conducta de orden, pero el cómo se vive, ¿no? Si es con placer o si es desde los nervios y la ansiedad y el malestar, es lo que nos permite diferenciar qué es normal y qué no es normal y por lo que tenemos que pedir ayuda. Después diría, ¿no? Que, volviendo a esta pregunta que os hacía de por qué no detectamos más el TOC en la infancia, aparte de esta primera confusión entre síntomas TOC y TOC, diría que en general también hay como una visión muy pasiva o una actitud muy pasiva en relación a los niños, ¿no? Y muchas veces habremos escuchado aquellas frases de: bueno, es niño, ya se le pasará, ya se le pasará. Esto pasa con muchas cosas, ¿no? Con los tics, con los síntomas de TOC. Pues importante el pensar, que he puesto pues esta foto, ¿no? que presento ahora, de que el tiempo no lo cura todo, ¿no? Como decía Lucía, si no intervenimos, el TOC no mejora. Con lo cual, no pensemos en solo esperar y actuemos. ¿Y actuemos por qué? Pues porque el tiempo de enfermedad sin tratar, ¿vale? Que en inglés recibe este nombre de DUI, ¿no? Duration Untreated Illness, ¿no? Eso, pues el tiempo desde que se inician los síntomas hasta que se empieza el tratamiento, se ha visto que en el TOC es muy largo, ¿vale? La media de 7 años, con lo cual, si los síntomas empiezan a los 13 más 7, ya nos estamos, ¿no?, plantando al inicio de la edad adulta, es muy larga. Y después se ha visto que este periodo de tiempo sin tratar empeora la eficacia de los tratamientos que tenemos, ¿vale? He puesto aquí referencias que si alguien está interesado en la parte más científica, después podemos comentar. Entonces, importante, como decíamos, detectar, bueno, saber que existe, detectar a tiempo y tratar también a tiempo. ¿Cómo tratar? Pues como comentaba ahora Lucía, con terapia cognitivo-conductual, el tipo de exposición y prevención de respuesta que explicaba ella ahora, ¿no? Y en el TOC grave, en niños también y adolescentes, pues la misma terapia y la posibilidad de combinarla con medicación. Estos tratamientos, bien hechos, combinados si es necesario, son eficaces y hay estudios bastante, bueno, recientes que señalan que la tasa de respuesta a estos tratamientos es, he puesto, de superior al 75%. En el estudio en concreto hablaban de un 85% de respuesta, con lo cual 3 de cada 4 niños adolescentes con TOC responden positivamente a los tratamientos que ya tenemos, que es una buena noticia, ¿no? Porque hay otras enfermedades médicas, otros trastornos en los que el problema es que no existen tratamientos eficaces. Con lo cual, vale, tenemos tratamientos eficaces. ¿Cuál es el problema? Según nuestro punto de vista, es cómo accedemos a estos tratamientos, ¿no? Yo he puesto esta diapositiva de expectativa-realidad porque, bueno, pues cuando atendemos a familias, bueno, pues la mayoría de ellas nos explican el proceso larguísimo, ¿no?, el periplo que han tenido que sufrir hasta llegar a un profesional que sepa que es el TOC y que tenga, pues, la formación para poder tratarlo. En este artículo, ¿vale?, que, bueno, se hizo en Estados Unidos el año pasado, se recogían cuáles son los problemas que tienen las familias para poder acceder a esta terapia de exposición y prevención de respuesta. Es de Estados Unidos, que nos puede parecer, pues, el país más puntero a nivel mundial, y veréis, ¿no?, que las quejas son muy parecidas a las de nuestro país. Vemos esta primera, ¿no?, que comenta pues que era complicado de compaginar, ¿no?, para todos los miembros de la casa, que los padres tenían que perder trabajo, los niños tenían que perder horas de cole, hermanos incluso pues tienen que acompañar porque no hay manera de organizar sino la familia, ¿no? También hablan ellos en Estados Unidos de que hay pocos profesionales formados en terapia de exposición y prevención de respuesta. Con lo cual, y para ir acabando mi presentación, algo que nos preocupa mucho desde el hospital en el que trabajo, el Hospital Clínic, es cómo podemos hacer que estos tratamientos que funcionan sean más accesibles a las familias. Una primera propuesta, ¿no?, que hicimos fue la de formar, la de intentar hacer un curso que era gratuito para todos los profesionales de la red de salud mental catalana, para intentar revisar, pues, las bases de la terapia de exposición y prevención de respuesta, poder plantear dudas que tengan, pues, los profesionales que atienden a los niños con TOC. Bueno, la experiencia fue positiva. Ahora necesitaríamos saber un poco si bueno, pues esta formación que hicimos está siendo útil o no a los profesionales que asistieron. Y otra propuesta, ¿no?, otras propuestas que tenemos desde el hospital es la de intentar valorar otros formatos de terapia de exposición y prevención de respuesta que sean más cómodos para las familias, ¿no? Y en este sentido, hay sobre todo dos propuestas. Una sería la de hacer el tratamiento intensivo. ¿En qué consiste? Básicamente en condensar todas las horas de terapia en un mes, así como a veces hacemos, ¿no?, intensivos de inglés en verano, pues plantear que la terapia de exposición y prevención de respuesta se pueda hacer también de forma intensiva en un mes. Esta propuesta, veis que, bueno, que no es nueva, ¿eh?, que la primera vez que se propuso fue ya hace casi 20 años y se ha visto que es eficaz, con lo cual, bueno, pues es una opción. Hay familias que les resulta más útil poder condensar el tratamiento pues, en un momento del año en que tienen pues, más flexibilidad o incluso para padres poderse coger o pedir ¿no?, permisos laborales durante un tiempo acotado en el tiempo. Bueno, una opción a tener en cuenta. La otra es la de ofrecer un tratamiento online. Cuando se habla de tratamiento online, hay que distinguir lo que sería hacer una terapia con un terapeuta, con un psicólogo, a través de videollamada, ¿vale? Que esto, bueno, pues es bastante parecido a lo que se hace cuando las familias acuden a los despachos, ¿no? Y otra versión sería la de tener una aplicación en la que existen diferentes módulos para que el paciente y la familia se vaya formando en el TOC y después también pueda ir pues, siguiendo como unas recomendaciones para hacer la terapia de exposición y prevención de respuesta. Pero sería el online a través de la aplicación. Comentar, ¿vale? No sé si alguno de vosotros participó, pero que aquí en el hospital hace ya pues 3 años hicimos un proyecto de tratamiento intensivo para TOC que ya finalizó y que estamos en fase de, bueno, de análisis y de publicación de resultados y estamos en el proceso de iniciar un proyecto de tratamiento también online para TOC. Para acabar y recuperando la primera diapositiva, ¿no?, esto que dicen los ingleses de mensajes para llevarse a casa, ¿no?, que el TOC infantil existe, son muy simples, muy concretos, pero que, bueno, pues son muy importantes. El TOC infantil existe, ¿no? No miremos hacia otro lado, no dejemos pasar el tiempo, detectémoslo, actuemos, los tratamientos que tenemos ya son eficaces, ¿vale? Y sobre todo, pensemos entre todos cómo hacer que estos tratamientos sean más accesibles. Pues hasta aquí mi presentación. Dejo paso a la siguiente ponente. Muchas gracias, Blanca. Damos paso ya a la doctora Nuria Jaurrieta, que nos va a hacer su presentación. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes a todos. Gracias. Voy a compartir la presentación. Vale. Perfecto, creo que se ve bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación, gracias por hablar del TOC, porque como han dicho las anteriores ponentes, bueno, para que se hagan también acciones hay que hablar de ello y hay que poderse formar y hay que poder también dar respuesta, ¿no?, tanto a los afectados como a los familiares. Bueno, de alguna manera, en el rato que yo tengo en la presentación, os voy a hablar del tratamiento psicológico en adultos para el trastorno obsesivo-compulsivo y algunas de las ideas claves que me gustaría que os pudierais llevar de hoy es, bueno, pues la técnica cognitivo-conductual, como ya se ha dicho hasta ahora, que es la técnica o la terapia de elección, sobre todo con la técnica de exposición de respuesta, que es donde haré más énfasis y ahora hablaremos. TOC y mindfulness. En los últimos años se ha visto la eficacia en estas técnicas de tercera generación, tanto durante el tratamiento como de mantenimiento en esta técnica. TOC y acompañamiento familiar, como se ha ido repitiendo constantemente, la familia es muy importante y para persona afectada tener un buen acompañamiento y una buena comprensión del trastorno y un acompañamiento sano al final, porque a veces las familias intentan hacer, ¿no?, o intentáis hacer y a veces, pues igual en el fondo lo que hay es un refuerzo del trastorno y las conclusiones y algo de bibliografía de lo que me he basado. A nivel de la técnica de exposición con prevención de respuesta, como ha dicho antes Lucía, es exponerse, ¿no?, a la situación temida y previniendo la respuesta, pero de una forma, sobre todo, progresiva, de una forma acompañada. Es decir, uno puede decir, pues me pongo a exponer, pero lo mejor es que un profesional pueda asesorar. Y lo que decía hasta ahora es que es muy importante que el profesional sepa del trastorno y se sepa manejar con esta técnica. Cuando hablamos de qué tipo de exposición con prevención de respuesta suele ser más eficaz, o los estudios han demostrado la exposición in vivo, que es la que se hace in situ. En imaginación, en algunos casos, podría estar indicada, como por ejemplo en personas que padecen obsesiones de tipo agresivo, sexual, las personas que tienen obsesiones en las que la exposición es difícil de llevar a cabo, como por ejemplo una persona que pueda tener un TOC somático y que su preocupación sea morirse en un tiempo. Pues es una indicación para la exposición de imaginación. O también en algunos casos en que hay mucho temor en exponerse in vivo, entonces se podría empezar en imaginación, por ejemplo. Otro concepto, otra idea muy importante de la exposición con prevención de respuesta es el papel activo por parte de la persona afectada. Es decir, la persona cuando vaya a empezar el tratamiento y sobre todo basándose en la técnica de exposición ha de saber que es un proceso difícil, complicado, que lo va a pasar mal, pero cuanto más se implique, más practique la exposición, mejores resultados. Entonces, vale la pena a veces poder hacer una buena psicoeducación de lo que es la técnica de exposición con prevención de respuesta y que pasen, ¿no?, una sesión, dos sesiones para poder entender esto, para luego poderla aplicar bien. Y siempre que se pueda, acompañado con el terapeuta, es muy eficaz poder hacer las exposiciones en sesión. Entonces, bueno, a veces no es tan fácil porque depende de dónde el TOC esté, pero poder llevar a cabo las exposiciones allí donde esté el TOC es muy eficaz. Lucía hablaba de la atención en domicilio. A veces se avanza mucho más pudiendo ir al domicilio si realmente el TOC está en el domicilio, que no en sesiones y donde ahí probablemente igual el TOC no aparece mucho. Entonces, poder plantearse el TOC en la calle, si el TOC se da en la calle, pues también es una buena alternativa. Es decir, poder llevar la técnica allí donde esté el TOC. Y luego, la técnica que esté bien aplicada, hay veces, y esto se hizo también un estudio en el que se vio que muchos pacientes no mejoraban porque no aplicaban bien la técnica. Es decir, que paraban antes de que redujera los niveles de malestar de exponerse, o que se iban diciendo algo para tranquilizarse mientras hacían la exposición. Entonces, ahí es un poco donde hay que ver. A veces los resultados no son los adecuados o no son los óptimos, que hablábamos esto de un 70 o 75% mejoraban significativamente, y es porque la técnica no se está aplicando bien. Y sobre todo poder que sea intensivo, como decía Blanca, ¿no? En nuestro hospital también se llevó el mismo estudio que hablaba Blanca, pero en adultos, y se obtuvieron resultados muy buenos con terapia intensiva de un mes, 20 horas en un mes. Vamos a pasar al TOC y Mindfulness, o las técnicas de Mindfulness. Cada vez se están haciendo también más estudios, no solo con personas que igual no han demostrado o no han podido mejorar, ¿no?, 100% después de una terapia, sino también mientras el tratamiento. Lo que se está viendo cada vez más es que poder practicar Mindfulness durante el periodo de tratamiento con exposición. Puede ser, no en el momento de la exposición, sino mientras a lo largo de los meses que está trabajando la exposición, poderlo compaginar también con mindfulness, ¿vale? Entonces, esto ha visto que el mindfulness reduce síntomas obsesivos compulsivos, ansiedad, cambios a nivel cerebrales implicados en el TOC, y conceptos o ideas importantes: reduce los niveles de estrés, reduce los niveles de ansiedad, y eso significa que el momento que la persona se vaya a exponer, que posiblemente lo que va a tener es ansiedad o malestar emocional, ayudará a manejar, gestionar, regular mejor las emociones o la emoción en aquel momento. Por otro lado, ayuda a intentar no luchar con aquel pensamiento, no a intentarme quitar el pensamiento, sino a poder tolerar, aceptar aquel pensamiento sin juzgarlo. Es decir, aprender de alguna manera a convivir con aquellos pensamientos que vayan viniendo sin que haya una interferencia importante. Dos ideas del mindfulness, que por un lado, atención plena, Las prácticas de mindfulness ayudan a la conciencia y aceptación de las experiencias del momento. Muchas veces la persona que está con un episodio obsesivo lo que no puede es estar en el presente, ¿no? Entonces, las técnicas de atención plena ayudarán a que la persona pueda, independientemente de tener un pensamiento obsesivo, poder estar manteniendo una conversación, poder estar trabajando o poder estar paseando y disfrutar de aquel paseo, ¿eh? Identificación también de esos pensamientos como simples pensamientos y no como amenazas, es decir, aprende a que aquel pensamiento pueda pasar. Observar aquellos pensamientos sin juzgarlos o tener la necesidad de actuar compulsivamente o de neutralizarlos de alguna manera. Aceptación de la activación emocional sin juzgarla, lo mismo, ¿no? Es decir, como aquella muchas veces la compulsión viene dada por el malestar emocional. Aquí es poder tolerar aquel malestar emocional sin evitarlo. Y, por otro lado, la idea de, muchas veces, el temor de la persona que está afectada de un trastorno obsesivo-compulsivo es y si está mucho en el pasado. La atención plena ayuda a estar en el presente, a aceptar aspectos del pasado y poder tolerar la incertidumbre. Y la autocompasión, que sería otros aspectos a poder tener en cuenta en el mindfulness, sobre todo con que muchas veces hay esos sentimientos de culpa, ¿no? O de responsabilidad, ¿eh? Si por mí va a pasar esto, si yo no hago esto, aquella persona tal, y sí, ¿no? Tanto en todos los tipos de pensamientos, ya sean de tipo agresivo, de pensamiento mágico, con la mayoría, ¿eh? Nos ayuda a respetar, cuidar y evitar el sufrimiento, ayuda a crear un enfoque diferente hacia el sufrimiento y la angustia, es decir, esa angustia está ahí, pero no la juzgo, y a cultivar y desarrollar el autoperdón, que muchas veces es necesario para poder avanzar y para poder practicar mejor la exposición. Muy bien, y finalmente un poco el tercer punto, y que es muy importante como hablábamos, es la familia, ¿eh? La familia que muchas veces está involucrada y muchas veces también sufre por su familiar, por la interferencia, por el nivel de malestar que ven en aquella persona. Una de las cosas o varias ideas que me gustaría que pudiéramos tener en cuenta es que tener atención también, ¿no? Tanto a la persona afectada como al familiar de esta culpa y responsabilidad o a veces vergüenza que sienten. El trastorno, si se habla, es más entendido por todo el mundo. Entonces hay que hablar del trastorno y hay que ser positivos, ¿no? Como decían ahora tanto Lucía como Blanca, de que el tratamiento es eficaz. Y hay que poder tener más fuerza para que esos tratamientos se puedan llevar a cabo en todos los hospitales o en la mayoría de hospitales. Importante, ¿no? Que la familia pueda entender lo que le pasa al familiar, poder hacer una psicoeducación, que entren en grupos que hayan otros familiares afectados. Entender sobre todo, porque a veces uno piensa que ya tendría que estar ya mejor, ¿no? El familiar o la persona afectada y el familiar piensa. Son procesos largos, es decir, una persona puede hacer el tratamiento y el proceso de recuperación va a ser largo y la mejoría es lenta. Entonces, hay que tener paciencia porque si la persona está implicada, si tiene ganas de cambio, si está en un tratamiento adecuado, la mejoría será pero el proceso es lento y largo. Dos aspectos importantes en las familias, y es que a veces están implicadas las familias de dos formas. Por un lado, participando en las compulsiones para que la persona no tenga tanto malestar, o haciendo las tareas por la persona que está afectada de TOC para evitarle el malestar. Entonces, esto, como hablamos, ¿no? Como quiero explicar ahora, es poco a poco ir abandonando esta implicación que las familias tienen en las conductas compulsivas, que no es fácil, porque sabemos que entonces es un proceso de sufrimiento también, pero hay varias ideas o varias frases que es importante que lleguen, ¿no? Por un lado, ¿cómo hacerlo? Poder ir llegando a pactos, ¿eh? Pactos la familia, con la persona afectada, con el terapeuta. Como sabemos, siempre hay días un poco más complicados, entonces tampoco hemos de ser rígidos y hemos de poder ser flexibles, y entonces habrán días que el familiar mismo verá que hoy igual sí que lo tengo que ayudar, o a medida de una cosa es el principio del proceso y otra cosa es al final del proceso, ¿eh? Algunas frases en el poner límites de las familias hacia la persona afectada es: sabes que no te puedo contestar o participar en esto, como te quiero no participar en una conducta ya dañina para ti, no seré yo quien neutralice tu ansiedad, o a corto plazo crees que te ayuda, a largo plazo te perjudico. Por otro lado, el cuidado de los familiares, porque a veces, como hemos visto, pueden llevar muchos años, y ya muchos años muy involucrados en el trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, el familiar a veces tiene derecho a estar agotado, a estar cansado, a necesitar parar, a necesitar que alguien coja más el relevo del timón o de hacer de coterapeuta. Y esto también hay que ver cómo, pues, quién lo va haciendo. Es sano para el familiar poder pedir ayuda y respaldarse en estos grupos de autoayuda, las asociaciones que hay, y que las recaídas tanto de un familiar, de en un momento decir no puedo más y necesito ahora distanciarme un poco, como del propio afectado, forman parte de la recuperación y de la evolución. Y es importante cuanto antes detectarlas para poder pedir ayuda. Y luego os he puesto aquí la declaración de independencia del cooperador en el TOC, en el libro de la guía práctica del TOC, está ahí puesta, y creo que a veces para las familias es bueno, porque es un redactado que hay como un compromiso en el que la persona dice me sabe mal, pero yo ya no puedo estar participando en tus rituales, y a veces es fácil, ¿no? Pues poderlo parar ahí. O pactado también con el terapeuta. Ya sabes que tu terapeuta me ha dicho que no puedo ayudarte en esto, ¿eh? Por ejemplo. Muy bien. Como conclusiones, decir que el tratamiento psicológico cognitivo-conductual obtiene buenos resultados en la reducción de síntomas, la exposición con prevención de respuesta como técnica de elección, el mindfulness es una técnica que se puede aplicar en el tratamiento del TOC o al finalizar el programa. La familia tiene un papel fundamental y el abordaje del TOC en la comprensión del trastorno, como en el acompañamiento de la terapia, y los familiares deben buscar sus propios espacios también en el proceso de cuidado. Y aquí os dejo algunas lecturas que están bien y que probablemente la mayoría ya los conocéis. Aprender a vivir con el TOC es una lectura para las familias. Está el PDF en internet. Después tenemos la guía práctica de mindfulness para el TOC, que también está muy bien, con propios testimonios. Uno de los terapeutas que explica cómo él padece TOC y cómo le fue bien. En la guía práctica del TOC os he comentado dónde está la declaración del cooperante. Y luego, es sobre todo para terapeutas, pues es la terapia, la guía de la exposición con prevención de respuesta, de la EDNA-FOA, donde están todas las sesiones más o menos protocolizadas, que uno también puede ir introduciendo otros elementos, y el workbook, el de los pacientes. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Nuria. Vamos a dar paso ya sin más dilación a Sandra Jiménez, que realice su aportación. Buenas tardes, Sandra. Pues gracias, Lucía, y gracias por la invitación. Bueno, hola a todos. Como bien ha dicho Lucía, soy Sandra, soy vocal en comunicación en la Asociación TOC Cataluña y estoy aquí hoy con vosotros para poder compartir mi historia de forma muy resumida de cómo entró el TOC en mi vida, la revolucionó por completo, el camino que seguí después para salir de esa pesadilla y poder estar como estoy ahora, recuperada, con una mente en paz y con una vida plena, que se dice rápido, pero fue un largo y duro viaje. Mi historia empieza hace unos 10 años aproximadamente y está pasando una época de mucho estrés en el trabajo y el TOC se me activó. Estaba totalmente implicada y quería hacerlo todo tan perfecto que se me fue de las manos. Empecé a controlar, a revisar todo lo que hacía. Tenía pánico a hacerlo mal. Luego todo eso se extrapoló a mi día a día y empecé a dudar de todo. El maldito easy. ¿Y si no he cerrado la puerta con llave? ¿Y si no he apagado el horno, la plancha? Cada vez tenía más pensamientos intrusivos. Me entraban como misiles y se quedaban en mi mente dando vueltas y vueltas sin ser capaz de quitarlos de allí. Además, como esos pensamientos eran catastróficos, les daba muchísima importancia y me generaban mucha angustia y malestar. Para que esa sensación se aliviara, empecé a comprobar las cosas muchas veces y las empecé a hacer de una forma muy concreta. Pensaba en que si me aseguraba de que había hecho bien las cosas, esos pensamientos no me perseguirían. Creé rituales, por ejemplo, cerraba la puerta y dando empujoncitos contando hasta 3. Si no hacía todos los rituales que había creado, no me quedaba tranquila. Así estuve un tiempo, pero eso dejó de funcionar y empecé a tener otros pensamientos más catastróficos, como por ejemplo, ¿y si he atropellado a alguien? Fue desgarrador, sufría mucho y me llevaba a tener una ansiedad aplastante. Todo por la maldita duda, porque certeza no tenía ninguna, pero dudas las tenía todas. Cuando venía uno de esos pensamientos, los analizaba hasta el último detalle, intentando recordar todo. El problema era que ese pensamiento se iba enturbiando, se iba diluyendo, se difuminaba y al final no acababa de distinguir lo que era real y lo que no. Después de unos meses así, estaba totalmente cansada mental y físicamente, así que empecé a delegar las comprobaciones. Es decir, dejaba que los niños lo hicieran por mí, tanto hacer las cosas como comprobarlas. O utilizaba el móvil para hacer fotos y vídeos. Y también empecé a evitar a hacer muchas cosas. Esa fue la peor época de mi vida. Se juntaron muchísimas cosas. No entendía lo que estaba pasando. Me sentía atrapada en una vida que había construido alrededor del miedo. Dejé de ser quien era. Dejé de hacer cosas que me gustaban. Empeoró mi relación con los demás y me sentía sola. Esa soledad de sentirte incomprendido por ti y por el resto. Toqué fondo el día en que me dije a mí misma, es así como tengo que vivir, no quiero hacerlo más. Mi sufrimiento ya era extremo y me sentía totalmente anulada. Así que fui a una psicóloga y esta me derivó a un psiquiatra por mi cuadro de ansiedad. Y este psiquiatra es el que me diagnosticó TOC de comprobación y fobia de impulsión. Me sentí aliviada. Por fin tenía una explicación y vi que no estaba sola, que por desgracia había más gente como yo. Y también pensé que si había un diagnóstico, habría un tratamiento. Empecé con medicación para rebajar mi ansiedad y posteriormente encontré a mi querida gran psicóloga con la que empecé terapia cognitivo-conductual de exposición con prevención de respuesta. Hicimos un listado de todas las obsesiones que tenía, valorando del 10 al 100 en función de la ansiedad angustia que me provocaban, de menos a más. Por ejemplo, un 10 a tener que cerrar los potes, las cremas, a comprobarlo. Y, por ejemplo, un 100, el miedo a atropellar a alguien. Cada semana pactábamos qué obsesiones me iba a exponer, empezando, claro, por las más pequeñas. Por ejemplo, la primera semana tenía que cerrar los potes y las cremas sin tener que después comprobar que estuvieran cerrados. Y sostener el malestar que me provocaba para ir tolerándolo de manera progresiva y controlada. Y así cada semana me iba exponiendo a diferentes obsesiones para ir deshaciéndolas. A veces con unas tardaba más o con otras tardaba menos. El camino no fue lineal. Había veces, debido a mi contexto del momento, que no avanzaba al ritmo que me gustaría o incluso me daba la sensación de que retrocedía, pero eso formaba parte de la recuperación. Durante esos meses de terapia me fui sintiendo más liberada y empecé a tener un poquito de espacio mental para hacer otras cosas. Empecé a meditar y a practicar la atención plena, el mindfulness, recuperé hobbies y cosas que me gustaban hacer y también mejoró mi relación con los demás. En esta etapa me hubiera ido muy bien apoyarme en alguna asociación como la que estoy ahora, como la de TOC Cataluña, sentirte comprendido, ver que hay más gente como tú, que no estás sola, que hay personas que han salido de allí sanas y salvas, es reparador. Recomiendo 100% estar en una asociación. En definitiva, después de muchos meses y de mucho esfuerzo, ya que exponerme a las obsesiones era muy incómodo, era ir destruyendo esa vida que había construido años atrás, que aunque fuera desgarradora era la que yo conocía. Pero cuando fui tachando obsesiones de esa lista, conquistando mi mente, mi vida, todo mereció la pena. Volví a tener paz mental, algo que años atrás me parecía imposible. Empecé a tomar decisiones por mí y no dictadas por el TOC. Y también pude dejar la medicación sin problemas después de haber estado unos años tomándomela. Ahora mismo, después de unos 6 años desde que empecé la terapia, puedo decir que me siento recuperada y que puedo tener una vida funcional sin que el TOC interceda en mi vida. Yo lo veo como que él antes era el protagonista de mi historia y que ahora es un actor secundario. También he aceptado que me acompañará el resto de mi vida, pero que ahora lo tengo desactivado. A veces aún hago alguna comprobación, compulsión y me la permito sin sentirme culpable, porque eso no significa que vuelva a estar como antes, sino que es aceptar que a veces en los momentos vulnerables el TOC se aprovecha, pero eso no significa que gane de nuevo la batalla. Ahora me cuido mucho como prevención. Practico meditación y atención plena regularmente. Intento dormir bien, todo lo que me deja un bebé de 1 año y medio. Realizo actividades que me llenen, como leer, caminar, estar con mi familia. Y para mí un tema muy importante es tener mucho cuidado con el trabajo, porque para mí es un punto gatillo para el TOC. Aparte de todo esto, sigo yendo, por supuesto, a la psicóloga de vez en cuando y cuando lo necesito. Ahora tengo una mochila llena de herramientas para poder combatir el TOC. Ahora no me siento indefensa, me siento preparada. Ahora le conozco yo más a él que él a mí. Como conclusión, quería comentaros que el TOC me ha cambiado. He tenido tal aprendizaje de mí misma, del sufrimiento que puede llegar a tener el ser humano, que ya no he vuelto a ser la misma. Ahora soy más fuerte, más empática, valoro mucho más las cosas y las disfruto el doble. No elegiría nunca volver a tener TOC, pero sí que me agradezco a mí misma por haberle dado la vuelta y haber hecho de una pesadilla un aprendizaje vital. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, gracias a las tres de nuevo por estas presentaciones. Y vamos ahora a ir dando paso a la, a las preguntas que nos han ido llegando en el chat. Todavía podéis hacer alguna pregunta si estáis por ahí, habéis visto las presentaciones y tenéis alguna propuesta. Empezamos para Blanca. Nos pregunta Andrea si es posible a día de hoy apuntarse a la terapia online. Bueno, mira, es que la verdad es que desconozco la gente que participa en esta sesión, de dónde viven, ¿no? Yo trabajo en el Hospital Clínic, que es un hospital público en Barcelona. Entonces, damos atención sobre todo a la ciudad de Barcelona y de forma excepcional, pero bueno, puede llegar a ser Cataluña, más allá complicado, por temas administrativos, no porque no queramos. Entonces, el tema de la terapia online, que si son de Cataluña, la idea es que en algún momento se pueda hacer. En Cataluña todavía estamos sectorizados, ¿no? Y en función de cada población, pues tenéis un centro de referencia y yo creo que lo oportuno, si tenéis dudas o necesitáis consultar sobre los tratamientos que se ofrecen, pues una vez si ya estáis vinculados a la red de salud mental, pues preguntar en vuestro centro de salud mental de referencia, o si no, si todavía no habéis llegado a ese punto, hablar con vuestro cabecera y que os vayan dando, pues, las propuestas que hayan por territorio, ¿no? Entiendo, Blanca. Nos preguntan, ya que estás conmigo, Blanca, que este es para caso de infantil, nos preguntan si alguien tiene la duda de que su hijo pueda tener TOC, ¿dónde debería ir? Un poco, ¿dónde debería de consultar? Claro, yo controlo mucho esto, el sistema de atención público, ¿no? Público. El primer contacto siempre sería el pediatra, que al final, si lo considera, ¿no? A partir de las cosas que explica la familia o el propio niño, ya deriva a un psicólogo del mismo centro de atención primaria. Y este es el primer como profesional de salud mental que ya sí orienta, pues, los síntomas como TOC o no TOC. Y a partir de ahí ya se pone, pues, o se activa todo el circuito de atención. O sea que la respuesta sería pediatra. Gracias. Ahora para la doctora Nuria nos preguntan, ¿quién es el que se encarga de hacer la exposición con predicción de respuesta? ¿El psiquiatra o el psicólogo? Y si se brinda ese tratamiento en todos los centros de salud mental. A ver, generalmente el psicólogo, puede haber que haya algún psiquiatra que también se haya formado y que pueda llevar a cabo la técnica. Y en relación a si en todos los centros de salud mental, no, porque claro, dependerá qué centros de salud mental tengan profesionales familiarizados con la técnica. Y luego está también cómo está el sistema, es decir, como hablábamos, la importancia de los tratamientos más intensivos, claro, muchas veces los CESMAS están saturados y esto significa, pues, que las visitas se alargan mucho en el tiempo. Igual el psicólogo podrá ver al paciente media hora y al cabo de un mes otra media hora. Entonces esto es lo que a veces es complicado, depende, y también depende un poco del territorio, de los CESMAS, y que a veces se prioriza, entonces hay casos que se priorizan y se intentan hacer visitar de forma más frecuente, pero... Muchas gracias. Vale, esta también va para Blanca. Nos comenta Albert, de 49 años, que le diagnosticaron depresión mayor recurrente a los 27 años en el Hospital Clínic. Y a los 35 también le diagnosticaron TOC. Comenta que tiene dos preguntas, que son si recuerda que a los 6 años ya tenía dificultades en el aprendizaje y si crees, Blanca, que esto pudiera ser un síntoma para poder detectar el TOC de forma precoz. Y en segundo lugar, nos comenta que en el hospital de día del Clínic está la figura del peer-to-peer. Muy bien. ¿Cómo ayuda a las personas afectadas por el TOC esta figura? Vale, pues gracias por el comentario. En relación a la primera pregunta, de si los problemas de aprendizaje pueden ser una señal de alarma de posible TOC. Claro, no sé a qué se refiere exactamente con problemas de aprendizaje. No sé si se refiere a dificultades de atención o problemas de aprendizaje formales, tipo dislexias, discalculias. En cualquier caso, sí, pues, o sea, al final, sea lo que sea, una dificultad de funcionamiento, ¿no?, a nivel escolar, pues puede ser un indicador de TOC. Claro, muy general, ¿no? Pero sí. Y la otra del peer-to-peer, ¿no? Sí. Que desconozco el programa en concreto, pero básicamente creo que consiste en, bueno, en que sea una persona afectada quien ayude a las personas que están en una fase activa del trastorno, ¿no? La experiencia es muy positiva, muy positiva. Yo la verdad es que años atrás estuve, bueno, pues pude participar también de un grupo para niños en el que se incluía esta figura y era increíble observar cómo al final los niños hacían más caso y ponían más atención a lo que decía la persona afecta, ¿no? Que ya era súper experta al final en todo, en el trastorno, en el tratamiento, que a un profesional, bueno, que les puede parecer como alguien más artificial, ¿no? Y menos creíble a veces. Muy, que muy a favor de la figura del peer-to-peer. Gracias, Blanca. Sí, se me ocurría que habéis hablado, ¿no?, de varias propuestas de tratamiento online, intensivo, y es verdad que no hemos hablado del tratamiento grupal, ¿no? Y me planteaba, Sandra, tú como persona afectada, porque sí que hemos hablado mucho de la importancia del entorno, de cómo la familia colabora, al final un grupo es como hacernos una pequeña familia también, ¿no? Sandra, ¿tú qué piensas o qué crees si te hubiera podido ayudar a haber podido tener un grupo de terapia? ¿No? Has hablado de la asociación, que ya como un entorno, ¿no?, de cuidado y ¿qué te hubiera parecido poder hacer terapia grupal? Pues mira, la verdad que yo cuando me entré en la asociación después de estar recuperada y demás, yo sí que es verdad que cuando hacía la terapia me hubiera ido muy bien tener este grupo de apoyo. Yo creo que es muy interesante el ver personas que están como tú, ¿no? Yo creo que te ayuda mucho más, te sientes mucho más acompañado. Me hubiera ido muy bien porque al final estás con tu psicóloga en mi caso, que generas un vínculo muy fuerte porque te sientes muy solo, ¿no? Porque estás allí exponiéndote cada vez y por mucho que lo expliques en tu entorno, en tu familia, no acaban de entender lo que te pasa y tampoco saben cómo ayudarte, que eso ya lo habéis comentado. Yo creo que me hubiera ido súper bien. Yo creo que se tendría que hacer más terapia grupal, ¿no? Y poder compartir entre todos, ayudarnos y yo creo que la experiencia de los demás te puede ayudar también a ti y yo considero que lo puede complementar muy bien, porque yo creo que el terapia individual hay que hacerla porque tiene que ser individualizada, cada toque es un mundo y cada persona, pero como complemento yo creo que es espectacular, o sea que yo lo recomendaría 100% y me hubiera ido muy bien. Gracias, Sandra. Esta diría que como es para infantil también, Blanca, a ver qué opinas. Laia nos comenta que tiene un hijo de 10 años y que nos comenta que para ella es muy difícil llegar a detectar el círculo y de dónde le viene la ansiedad, ¿no? Supongo que el círculo se refiere al funcionamiento, ¿no? Nos pone que respecto al tratamiento, las familias con niños afectadas de patologías mentales les es muy difícil llegar a un buen profesional y a una buena terapia. Y comentaba, como ya habéis dicho, ¿no?, que desde los CESMICs hay, pues bueno, dificultades a veces de funcionamiento y que a nivel privado cuesta saber a qué puerta tendrían que llamar. ¿Qué recomendación podrías darle a Laia? Estamos todos unidos, ¿no?, por la misma causa. Sí. Bueno, ¿no?, que en realidad se quejen, pidan, exijan, ¿no? Porque nosotros estamos al otro lado y también pues, nos gustaría hacer un tratamiento, eso pues como hablaba Nuria, ¿no?, en condiciones, con tiempo, poder atender a las familias, ¿no? Y la voluntad está, con lo cual... ellos, las familias, ¿no?, tienen que quejarse y nosotros también tenemos que quejarnos. Es así, Blanca, es la problemática, ¿no? Nuria, dabas mucha importancia al poder hacer un tratamiento bien hecho, ¿no? Y al final la falta de medios, de espacio, ¿no?, que las visitas no sean todo lo frecuentes que nos gustaría, pues esto supone un hándicap, ¿no?, a la hora del tratamiento. Sí, ¿no?, por supuesto, ¿no? Y ahora que comentabas también lo de la terapia grupal... tiene muy buenos resultados también, ¿eh? Y no solo terapias de autoayuda, sino la terapia de tratamiento con sesiones protocolizadas, es un buen recurso coste-eficacia también, o sea, al final se van a poder tratar más personas en un tiempo determinado y con buenos resultados. Yo he hecho muchos grupos con pacientes con afectados de TOC y con diferentes síntomas de TOC y en cambio los resultados han sido muy buenos, o sea que opciones o terapéuticas Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, CESMAS, pues a veces es difícil reclutar un número de personas que quieran, puedan, en un momento determinado, hacer aquella terapia. Gracias. Mira, te la pregunto a ti también, Nuria, de Aritz. ¿Cómo influye el alcohol en el TOC? Claro, la influencia no es buena, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces el consumo de alcohol va como un efecto o con una idea ansiolítica muchas veces. Es decir, para reducirnos la ansiedad, para reducir las obsesiones, pero muchas veces lo que acaba generando es el efecto rebote. Es decir, acaba generando más obsesiones y empeoramiento, ¿no?, anímico también de la persona. Gracias. Y te pregunto a ti también, Mercedes nos comenta, ¿qué medicación es la que se recomienda para el TOC? Bueno, igual Blanca, si quieres, ¿no?, responde. Sí, claro. Bueno, son comunes en infantil y en adultos, ¿eh? Las más utilizadas son los antidepresivos, un tipo concreto, bueno, que se llaman los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, en corto ISRS. Y como conocidos quizá les suena más la fluoxetina, la sertralina. Son los tratamientos indicados. Bueno, que sí, comentar, ¿no?, que como familia se llaman antidepresivos, pero se utilizan para el TOC. Es que esta semana tuve una visita de alguien con TOC y me dijo como, pero si yo no estoy deprimido. Y digo, bueno, se llaman antidepresivos, pero también se podían llamar anti-TOC, ¿no? Bueno, que no se asusten si les dan antidepresivos porque son el tratamiento también anti-TOC. Gracias, Blanca. Y creo que ya por último, para Sandra, nos comentan que has hablado de que el detonante fue cuando estabas trabajando, que te sentías con más ansiedad y que a causa de ello te vinieron las primeras obsesiones compulsivas y con ello los síntomas como la ansiedad y los miedos catastróficos. Y te preguntan, ¿en la infancia tuviste algún episodio de TOC o de ansiedad? Porque la persona que nos hace el comentario sí que tuvo episodios de este tipo con diferentes obsesiones y rituales. Sí, efectivamente, cuando luego ya analizando un poco, ¿no?, mi pasado, ver cómo pensaba y demás, detecto patrones perfectamente de obsesiones, de compulsiones. Perdonad que mi perro está aquí. Y sí, o sea, yo creo que el TOC de alguna manera lo tenía siempre, perdonad. Pero se me activó de una manera muy brutal cuando tenía un pico de estrés y de ansiedad muy alta. Yo creo que también fue cuando empecé a hacer las cosas por los demás, ¿no? Es decir, como yo tenía una vida pues estudiando y demás, era como una cosa para mí, como que el fallar a mí misma, no, como que no le daba tanta importancia, pero el hacerlo hacia otras personas, el tener más responsabilidades, es como que se me fue de las manos. Pero sí, obviamente yo creo que lo tenía desde pequeña, pero lo tenía de una manera mucho más suave y se me activó y se me fue de una manera brutal con ese pico de ansiedad y de estrés. Gracias. Y ya por último, Albert te preguntaba a ti, Nuria, ¿qué opinas sobre otros tratamientos como la estimulación electromagnética o las intervenciones quirúrgicas para el TOC? Claro, estas técnicas son para casos muy graves. Entonces, los protocolos para entrar dentro de, depende, qué técnicas, pero primero es poder haber hecho un abordaje cognitivo-conductual, haber probado diferentes tratamientos farmacológicos y si ante todo esto no ha dado respuesta, entonces se valorarán las otras técnicas. Entonces, para casos con personas afectadas con un TOC muy grave, bueno, los resultados, es decir, más o menos, hay resultados. No sé si más o menos, creo que de un 50% mejoran. Es decir, que tampoco no son tratamientos que son la panacea, porque entendemos que son personas con TOCs muy graves. Pues muchas gracias. Gracias a todos los asistentes por haber hecho vuestros comentarios. Y ahora ya para ir concluyendo con el webinar, vamos a hacer el formato tweet. Esto es que os voy a pedir a cada ponente que podáis hacer una conclusión de la jornada de hoy en una frase corta, como sería un tuit. Blanca, por tu parte, ¿qué tuit nos dejarías de la jornada de hoy? Pues yo, todos contra el TOC, al final cada uno desde su posición, ya sea familia, afectado o profesional, todos contra el TOC. Gracias. Nuria, por tu parte, ¿qué tuit nos dejas? La importancia de poder la importancia en tratamientos accesibles y adecuados para el trastorno obsesivo-compulsivo. Gracias. Sandra. Pues nada, yo decir que los que tengamos TOC, que no nos sintamos culpables, que no es nuestra culpa, que aceptemos que nos ha tocado y que intentemos autoconocernos, apoyarnos de la gente que sabe, los profesionales de la salud mental, como están mis compañeras aquí, y nada, y sobre todo pues eso, que no pensemos que somos raros o que somos diferentes, bueno, somos como somos y ya está, y intentar darle la vuelta y sacar los aprendizajes que tenemos, que sé que es muy difícil porque es un sufrimiento extremo, pero de verdad que se puede salir de ahí y puedes recuperar tu vida y vale la pena. Nada, que yo os doy mucho ánimo a todos. Gracias. Bueno, yo por mi parte ya aprovecharía para ampliarlo, porque al final esto que estamos hablando con respecto al TOC lo podemos extrapolar a muchos temas de salud mental. Así que mi tuit, perdón, sería para, en general, mayor visibilidad y hablar más de la salud mental y de los distintos recursos que tengamos. Damos ya por finalizado el webinar. Comentaros que en los próximos días podréis disponer del vídeo y de las presentaciones que hemos dado, y recomendaros a todos los que habéis asistido que podáis suscribiros al boletín, así podréis estar al día a día de nuevos webinars y de otras novedades que vayan surgiendo. Gracias a la organización y gracias a los asistentes de nuevo por habernos visto desde distintos lugares de España. Muchas gracias y buenas tardes.